Hola a todos, buenas tardes. Estamos aquí para hacer el unboxing de varios artículos de McCartney. Bueno, vaya, vamos a hablar del álbum McCartney 3. Es un álbum que salió recién el año pasado, diciembre, si mal no recuerdo, creo que el 18 de diciembre de 2020, y fue hecho en esta época de pandemia, en el encierro de la pandemia, y McCartney rescató algunos temas de otro momento de la vida. La primera vez que escuché el álbum completo fue porque lo descargué vía iTunes. Ya había yo escuchado el primer corte, y la verdad es que a mí sí me gustó mucho el álbum, me hizo mucha gracia. Esa guitarra me encantó, ese inicio me encantó. Mucho se ha hablado del disco, hubo quienes no les gustó nada, a quienes nos gusta, que nos gusta sin apasionarnos, y hay a quienes les gusta demasía, ¿no? Bueno, esto de no apasionarme, pues quizás va a ser contradictorio contra lo que vamos a presentar, pero bueno, este álbum lo adquirí, como comentaba, en iTunes, en Apple, porque pues la verdad es que sí, cometí el error, y lo voy a decir tal cual, cometí el error de que estuviese disponible en Nacional aquí en México por la cadena Mix Up, en pos de eso, de apoyar quizá economías, ¿no? De apoyar el tema de productos mexicanos, etcétera, etcétera. Así que lo que hice fue comprarme el disco, y posteriormente, ya una vez que estuvo disponible, me compré el álbum, el CD. Pero la verdad es que sí quedé francamente decepcionado de la hechura. No está bien hecho, no está bien hecho. Las fotografías se ven opacas, al menos las de lo que es la caja. Ah, ya está, leyenda que obligan a ponerle los discos. Es un disco de Capitol, MPL y Universal. El libro, sin en cambio, sí se ve un poquito mejor impreso. Ahí está, que es el booklet, las letras, las fotografías. Esta sí se ve un poquito mejor que las fotos de la caja, del cartón. Y más o menos, más o menos. Me voy a enfocar un poquito a las hechuras. La opinión del álbum, pues, vendrá un poquito después. Bueno, esto fue lo que fue el CD Nacional aquí en México, como les comentaba, y ya hemos comentado en ocasiones, pues no, la hechura no me gustó para nada. Después tenemos lo que es el cassette. También una pequeña decepción, porque ya cuando llegó, pues yo sí esperaba que tuviese la caja, ya saben, como antes presentaban los cassettes, en la caja y quizá un librito o algo. Y no, la verdad es que desde que llega parece una cajetilla de cigarros muy pequeña. Y sí, solo tiene el cassette y lo que es la funda. E incluso aquí te lo dicen, para fotografías y letras, ir a mccartney.com, ¿no? Pero pues bueno, vamos a abrirlo. Con cuidado. Un poco de cuidado. Bueno, vamos a ir comentando. Ahorita comentamos sobre el disco como tal. Aquí está. Que tener mucho cuidado con esto. De por sí, con el cuchillo, ¿verdad? Listo. Y vamos a hacerlo así. Y ya, nos evitamos temas. Ahí está. Muy bien. Aquí está el cassette. Ahí está. Ahí viene. Aquí viene. Ahí está. McCartney 3. Como verán, no tiene nada más. Adentro. Oh, no, no se ve nada. No, no trae nada. Vamos a dejarlo aquí en su bolsito de plástico. Aquí está el lado 1. Lado 2, vamos a probar el sonido. Aquí tenemos una pequeña grabadora.
Stan McCartney. Aquí va, aquí va. Disc. Ok, vamos a ver. Un segundo. Listo, vamos a ver. Aquí va. Creo que vamos a tener que hacer una pequeña edición. Ok. Muy bien, de todas maneras, por la música me van a hacer tema en YouTube. Pero bueno, no importa. Finalmente no lo hago para monetizar. Ay, estoy buscando el volumen y es acá. Ok, ahí está. ¿Qué les parece? Pues se escucha bien la cinta, lo que esperaba yo. Los reproductores de cintas mejoraron mucho con los años y esta no es la excepción. Se escucha bien. Vamos a adelantarlo un poquito, vamos a que la cinta se... Ahí está. Lo vamos a escuchar completo en un rato, en lo que hacemos limpieza y toda esa onda. Pues sí, sí es este. Pues miren, qué curioso. Cassettes. Vamos a retroceder un poquito. Y bueno, termina con la hermosísima Winter Bird, When Winter Comes. A mí me gusta mucho esa canción, ¿eh? He escuchado ahí muchas quejillas en internet sobre esta misma, porque la reutilizó, pero es como si dijésemos que no nos gusta Beautiful Night, por ejemplo, que venía desde el 85, si mal no recuerdo, y pues ahí está, ¿no? La verdad, esa canción me gustó mucho, no sé, tiene algo, es muy bonita canción. Bueno, esto es en función al cassette y no, la hechura es totalmente diferente contra... Ahí está. La calidad no es obviamente como la del compacto, se escucha claramente. Y pues sí, sí, sí tiene diferencia. Se escucha quizá un poquito más bajo, no lo sé. Sí hay diferencia, yo que lo estoy escuchando aquí en directo. Vamos a probarlo contra él. Contra el CD. A ver qué tal se escucha. Leyendo. Muy bien. Creo que ya nos volvimos muy impacientes. Listo, aquí va. Se escucha mejor. Se escucha. El sonido es un poquito más alto. Es más fiel. Vaya, es más a lo que estamos acostumbrados. Sí hay una gran diferencia entre el cassette y este. Y el cassette, definitivamente. Esta es una de mis favoritas de este disco, ¿eh? Me gustó mucho. De McCartney imprimir un pequeño, de ese pequeño poder que todavía le queda, porque sí, es cierto, la voz se ha ido y no hay manera de negarlo. O sea, es un tipo de casi 80 años. Que aún se dedica a hacer música, pero no sé, aquí es claro que la voz ya, que esa poderosa voz ya no está, pero no sé, aquí trata de todavía. Ay, bien. También es muy buena, ¿eh? Es muy muy buena, es muy rocker. Originalmente escuché las reseñas y la gente decía que no había mucho rock aquí, pero no, sí, sí hay y bastante, ¿eh? Por ejemplo, Pretty Boys, no es cierto, es
Women and Wives and Laboratory Leal. Sliding. La Sliding es poderosa, es buena. Me gusta. Since That Day. Híjole. Alguien por ahí decía que era como que le sonaba una canción Beatles. Y odio. Ay, no sé. Digo, finalmente siempre va a estar la comparación ahí con su trabajo con los Beatles, pero. No, no sé, hay que dejar de hacer eso y quizá compararlo con el mismo McCartney, ¿no? Y que aún así es complicado, porque si comparas esto con el mismo McCartney 1, pues nada que ver por la voz, ¿no? De principio. En calidad yo creo que es un buen disco hasta ahí. No es excelente y creo que sí es un disco hecho que lo disfrutamos más los que somos fans de la música de McCartney que el público en general. Para las masas, creo que el álbum pasado, el Legend Station, fue perfecto.